Hello? Hello. Hola. Hola. Me llamo Niv y... Cammy. Cammy, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Fernando. Es verdad, tu nombre es Fernando. ¿Y dónde estás? En Caracas. En Caracas. Sí. ¿Tú hablas a Pamela todos los años? Sí, claro. ¿Y es solo tú? Exacto, solo yo. ¿Por qué no usas sus fotos? Soy una persona muy insegura. No me sentía cómodo mostrando mi foto. Pero tú eres un hombre hermoso. No sé, no me siento así. Right, eso, look. Queremos dejarte hablar con Pamela. Entonces la vamos a traer. Bien, chévere, chévere. Hola. Hola. ¿Por qué me mentiste tanto? Sentí que no era tu tipo de persona. No me siento seguro con mi físico. Siempre te dejé claro que no me importaba un físico, que solamente quería estar contigo. Y hoy me fallaste. No estabas en el parque. ¿Por qué no decir la verdad y decir, estoy en Venezuela, no voy a ir? Porque me diste un ultimátum y ya yo me sentía súper presionado. ¿Por qué nunca me hablaste por teléfono? No sé, mantenerme en el anonimato en ese sentido, pues, entonces. ¿Y Daniela? Es mi mejor amiga. ¿Y por qué hablé tanto con ella? ¿O por qué había una vez que creí que estaba yéndome a dormir contigo y despertaba ella en el teléfono? Sí. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Ella está, pero no hay algo, un trasfondo de eso, nada que te pueda decir yo sí. Ella estaba conmigo y ya. Porque ella siempre ha estado involucrada en todo. Como te dije, soy una persona muy sociable y Daniela es mi mejor amiga. Sentí que era un apoyo para mí. ¿Algo más? No sé. No hay más. Ah, el dinero que una vez te di para una cirugía de la rodilla, ¿fue para una cirugía de la rodilla? Claro, obviamente me lesioné la rodilla. Para eso lo usé. Ok. ¿De dónde me estás llamando? ¿De qué teléfono me estás llamando? Porque a mí todo el tiempo me has dicho que tu cámara ha estado rota. No, mi teléfono está dañado y yo cuando me comunico es porque agarro la línea y me prestan un teléfono y simplemente me comunico contigo. So what was the plan? What was his plan this whole time? Entonces, ¿cuál ha sido tu plan todo este tiempo? El plan todo este tiempo es mostrar mi físico, mostrar mi voz. Ya me cansé de tantas mentiras y por eso te estoy diciendo que estoy tomando ya todo el papeleo para ya en enero ir a Estados Unidos y verte. ¿Y cómo sé que no es mentira? Estoy mostrando con mi cara, te estoy mostrando que sí puedo hacer las cosas. So he's saying he wants to have everything ready and he wants to have money and like he's his courage. He's getting everything ready and he's just asking for one more, like trust him just one more. He's asking that now. Yeah, that's a big ask. ¿Por qué debería darte otra oportunidad si ya te he dado tantas? Ha sido demasiadas mentiras, pero la conexión, no me digas que es mentira. No me digas que miento cuando te digo que te amo, cuando te digo. Eso no se miente. He loves you and the connection, but he can't be lying about that. Yes. Lo siento, un momento, por favor. Okay, está bien. He's promising me now that things are gonna be okay. So how I can know that if I don't give a try? I don't blame you for wanting to give him one more chance to show up. But I think if it were me, I'd say, all right, well, the next time I hear from you should be from the right. Provo airport, because I don't want him building you up for the next 3, 4, 5, 6 weeks. Yeah. So if you're serious, show up and I'll consider meeting you. Han pasado muchos años. Han habido muchas mentiras de por medio. Y si quieres ser parte de mi vida, pues tienes que ganarte eso y mostrar acto de presencia. Te sigo amando porque eres la persona que amo. Pero no voy a seguir cometiendo los mismos errores contigo. Y me gustaría que cuando me vuelvas a contactar, me vuelvas a escribir,
que sea que tú vas a venirte para acá y que sea la completa verdad. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, y voy a ser la persona con la que vas a amar toda la vida. Yo voy a hacer todo y sí, total. ¿Qué tú piensas sobre Pamela? Es la mujer más bella, la mujer más hermosa. Me encanta todo ella, me encanta su personalidad, me encanta todo, o sea, todo su ser me encanta y me siento demasiado bien con ella, o sea, siento que soy yo. Yo no te tomo a ti por como una novia, te tomo como mi plan de vida, porque eres el amor de mi vida y ese es, y eso es lo que voy a hacer, ir a Estados Unidos y quedarme. Para darme un anillo tiene que ser físico, no me lo puedes dar por cámara. Total. Espero que eso sea así. Sí, confía en mí. Wait, what ¿qué? Did you say? I just say for him that if he wants to give me a ring, he needs to give it to me. And he said that that's what he wants. Okay, Fernando. Yo no sé. Fernando. Ella es un ángel. Mm-hmm. Un regalo de Dios. Sí. Yo sé que sí. Sí, y don't, you know, don't this up. Yeah. No. Por favor. Por no. Más. Uno chance más. Sí. Alright. Okay. It's my time. Necesitamos salir. We're gonna go outside, let you guys hang. Vamos a dejar que ustedes dos hablen solos. Okay, Fernando. Dale. Mucho gusto. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto. Okay. Buena suerte. Bye. Thank you. Había esperado desde hace mucho tiempo este momento. Mírala. She's gonna be with him for the rest of her life. You He's think gonna so? Move here and they're gonna get married. Wait, really? They're gonna, yes. But do you think it could work out, like, it's gonna, for them? She's gonna make it work out. Okay, Pamela is the most determined girl I know. Creo que si haces las cosas bien, podemos tener algo muy lindo. De verdad que me siento súper, súper bien. Voy a ser mucho mejor. Hay cosas que hay que mejorar, pero sí quiero estar contigo. Quiero verte, quiero besarte, quiero abrazarte. Te amo. Y yo también te amo. Te amo demasiado, te amo muchísimo. Yo te amo con todo mi corazón. Te adoro. Buen acuerdo, ya me voy a ir. Te amo con todo mi corazón. Te amo. Here comes the bride. How do you feel about this whole thing? So I'm super happy right now. Right. I mean, there are still things that need to be done, but I think that this is like a huge step. Like, at least I know with who I've been talking to. He's all very handsome. Yeah, and he's cute and all that. All right. Yay. I'm gonna miss you guys. We'll miss you too. We're proud of you. Yes. Oh, group hug. We've never been two hopeless hookup, an identical twin. Everybody in Hawaii is in on this. That's insane. We've never seen anything like this. The catfish sent you the real guy's Facebook page. Come on.